crushing it, bro. So good, yeah, Shep. The best. Let's run it back. More energy, man. Yeah, yeah, okay, that's what I was going to say. I was thinking. MP. What's good, fam? Not much, man. Are you? Hey, it's all Gucci, fam. Just filming the quick shot about the game. Playing up the whole rivalry angle, you know? How your fans don't like you and all that. They don't, though. They don't. Y'all real funny, you know that? That sounds good, man. I'ma see you out there. Oh, whoa, whoa, whoa. Sounds good. I'ma see you out there. Man, I'm trying to make that fire content, son. No. Give me something I can use. Let me holler at you, man. Come on. Now look, I see what you're going for, Shep. But I can't pretend that I see myself competing with you, man. I mean, that's not how I see things. Bro, we're literally about to play for a chip, and you don't see yourself in competition with me? See, that's why your fans don't like you. You're soft. Oh, he went there. Tell him, Shep. Listen, man. All that noise don't make you a better player, Shep. I played in bigger games against bigger talent than you ever have. And I won more games than I've ever lost. So my track record speaks for itself, doesn't it? Now you go have a good game, my man. I'm gonna see you out there. Now you gonna have a good game, my man. Man, you about to go cry. I'm gonna see you out there. Hey, your fans still don't like you. Calling us noise. Shep, the show's about to make some noise. Hola a todos. Estamos en la soleada Las Vegas para presenciar el campeonato de la Summer League de la NBA. Soy Sixto Miguel Serrano y me acompañan Anthony Daimiel y Jorge Quiroga. Anthony, vaya 10. Días de baloncesto que llevamos. Así es, y aún falta lo mejor. Se enfrentan los dos mejores equipos de la semana pasada. Y hay rivalidad entre MP y Shep Owens. Hay bastante rivalidad entre los dos rookies, por decirlo suavemente. Ni que decir tiene que los dos van a intentar lucirse en este partido. Puede que todavía estemos en julio, pero MP y Shep se juegan su orgullo. Que nadie les diga que esto es solo un partido de la Summer League. Dos en el reloj. La clava de tres puntos. Así se hace. Gran movimiento de balón. Chicago con el balón. Un diferencial de tres puntos. Hay mucha expectación por ver esta final de la Summer League que enfrentará a MP contra Shep Owens. Owens ha criticado abiertamente a MP después de que este fuera elegido por delante de él en el draft. Creo que Shep usó las palabras liga amateur. MP aún no ha respondido, pero a lo mejor se espera hacerlo en la pista. Esta final de la Summer League es una gran ocasión para dejar las cosas claras. Una transición agresiva. Me gusta que hagan lo posible por llegar hasta el aro. Posición exterior para Christie. MP se mete por dentro y la pelota acaba en la red. Una respuesta rápida para Owens en su lado de la cancha. Adentro. Owens llega hasta adentro para que le quede claro a MP que él también puede hacerlo. Poco más de minuto y medio del primer cuarto. ¡Se juega la bomba! Canasta de Christie. Buen trabajo contra la defensa. Era mucho más alto que él, pero no se dejó asustar. Williams en el exterior. El balón le llega a Owens. Y falla desde la línea de triple. Y ya se han jugado unos dos minutos del primer cuarto. Otra vez Rodríguez. Reeves. Diabaté. Le defiende Robinson. ¡Rodríguez!
Y vale, dos puntos y la posibilidad de sumar otro en la línea de personal. Empi, metido en el puesto 18, ha tenido una buena racha de partidos en Las Vegas. Empi siempre ha mostrado grandes habilidades. La duda es si será capaz de mejorar y volverse un jugador fuerte, pero su habilidad es patente. Después de ver a Shep en esta Summer League, podemos decir que tiene un físico descomunal. Sus números del Combine no mienten. Es un talento extraordinario por su condición física. Tiene un potencial increíble y podría terminar siendo el mejor jugador del draft. Y para chicos como Shep y Empi y el resto de rookies, esta Summer League es el primer contacto con el juego profesional. Y como ya sabemos, hay una gran diferencia cuando toda tu vida gira en torno al baloncesto. No es un cambio fácil para los rookies. Y con la llegada de las finales de la Summer League, se acerca el momento, Anthony, de tener que despedirnos de Las Vegas. Así es, y aunque Las Vegas no tiene equipo en la NBA, está muy conectada a la liga. Sé que ambos vamos a echar de menos los magníficos restaurantes del Strip. Repasando el rifirrafe entre Shep Owens y Empi, Anthony, ¿tú recuerdas haber vivido algo semejante? Bueno, desde luego no en voz alta. Hay muchos jugadores que se ofenden si draftean a otro antes que a ellos. La mayoría tiene el buen juicio de no decirlo en una entrevista. Rodríguez, con el balón. Con 5 puntos. A la zona. Posición exterior para Christie. 2 en el reloj de posesión. Ah, bueno, estaba Owens ahí. A Empi le importa poco. La asistencia ha sido perfecta. Progresa Williams. Owens no se anda con contemplación. Primer cuarto, llevamos unos 3 minutos y medio. Los Lakers van ganando. El balón le llega a Christie por encima de Terry. 2 puntos más para los Lakers. La asistencia vale la mitad de esa canasta. Empezará a jugar Chicago. La juega Owens. Con 6. En el exterior, Terry suelta el triple. Anota la canasta, su cuarta. Hoy solo ha fallado 1 de sus 5 tiros. Ha comenzado muy enchufado, anotando 4 de 5. Aquí tenemos a Reeves. Aún no ha sumado puntos. Y usa el tablero en la bandeja. Para eso están las cintas de tiro. Desequilibró a su defensor y le sorteó. Y aquí está Williams. El balón le llega a Terry. Se juega el triple. Y vuelven a anotar desde el perímetro los Bulls. Ya son 6 puntos seguidos con triples. Hay que poner la mano frente al tirador. Las cosas se pueden poner muy feas enseguida si conceden triples abiertos. No puedes dejar solos a los tiradores. Aquí tenemos a Reeves. Posición exterior para Christie. Aparcó en la zona y le caen los 3 segundos. Empezará a jugar Chicago. Hay 4 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Little. No entra. Tenía en su mano ponerse por delante. Rodríguez en el exterior. Diabaté. Posición exterior para Brown. Y vuelven a anotar desde el perímetro los Lakers. Están muy enchufados en los primeros minutos. Los dos equipos están anotando mucho. Se acabó el primer cuarto. Por ahora está la cosa muy emocionante. Los Lakers mandan en el... Bienvenidos otra vez a Las Vegas. Time out for the Bulls. Los Bulls van ganando. Estamos en la final de la Summer League, que pone punto final a una gran semana y media de baloncesto. Cada equipo tiene 5 partidos por delante. Me gusta que el número sea tan redondo. Es bueno para los jugadores tener partidos y minutos garantizados,
y para los equipos tener tiempo para evaluar. Creo que están algo mejor que su rival en el apartado reboteador. En un partido tan igualado hay que aprovechar todas las pequeñas ventajas que puedas. Al interior, robo de Williams. Owens con el balón. Cubierto por Williams. Lanza de tres. Sin canasta para Williams. El balón es para los Lakers. Pierden por uno. El balón sale del campo. Los Lakers conservarán la posesión. A punto de cumplirse los 3 minutos y medio de este segundo cuarto. Christie. El balón le llega a Reeves. 6 en el reloj de posesión. Empi, desde la línea de 3 puntos. La enchufa desde más allá del triple. El marcador no deja de cambiar de dueño. Estamos viendo un baloncesto muy emocionante. Ningún equipo consigue irse en el marcador y la ventaja ha cambiado de manos innumerables veces. Aquí tenemos a Owens. Preparan el bloqueo. Por encima de Rodríguez. Los equipos que se juegan el campeonato de la Summer League son los que tienen el mejor récord en los primeros 4 partidos. Pero existe un sistema de desempate bastante complicado. Algunos equipos pueden ganar 4-0 y no jugar las finales. Por suerte, los 2 equipos de esta noche fueron los mejores en Las Vegas. El balón le llega a Reeves. ¡Entra! Los Bulls por detrás en el marcador. Terry con el balón. Ahora hay 8 segundos de margen entre los 2 relojes. Owens con el balón. Casi no tiene espacio. Tira el triple. La recuperan los Bulls. Williams. Les pitan 3 segundos defensivos. Primera vez que acude a la línea de personal esta noche. El tiro libre de la técnica entra. El balón le llega a Robinson. Y falla la suspensión desde la línea de fondo. Y se acabó la primera mitad de un gran partido hasta el momento. Los Lakers terminan el cuarto mandando en el marcador. Ganan por 1 punto. Llega la hora del descanso. Continúa. Como siempre, mucho calor en Las Vegas. La segunda parte de la final de la Summer League acaba de comenzar. La NBA lleva celebrando la Summer League en el gran escenario que es Las Vegas desde 2000. Ha habido otras Summer Leagues en el pasado, Utah, Orlando, pero solo en Las Vegas participan todos los equipos. Rodríguez con el balón. El balón le llega a Reeves. Christie. Diabaté. Le defiende Robinson. Y los árbitros pitan 3 segundos. A veces puedes tolerar errores como este, pero no en partidos tan igualados. Aquí tenemos a Owens. Con 12. Desde casi 4 metros, entra el tiro en suspensión. Está aportando mucho gracias a su capacidad de anotar. Me gusta cómo está jugando. Casi 1 minuto de acción en este tercer cuarto. Le llega el balón a Rodríguez. Diabaté. Aquí está Mobley. Cubierto por Williams. 3 en el reloj.
Y Abate. Muy fino con el tiro desde más de 5 metros. Tercer cuarto de un partido muy igualado. En cuanto uno se adelanta, el otro reacciona. Y queda patente por las 8 alternancias en el marcador hasta la fecha. La verdad es que pensando en otras Summer League anteriores, es cierto que hemos visto grandes desempeños por parte de jugadores promesa. Muchas veces los que destacan en verano y luego se quedan en nada en la temporada regular. Pero otras veces se ven talentos que están a punto de explotar. El balón le llega a Owen. No alcanza el objetivo desde fuera. Por lo menos encestó un triple en la primera mitad, porque si no llevaría un cero patatero en esa estadística. Rodríguez en el exterior. Reeves cubierto por Williams. La juega Mobley. Mira por encima de Williams. 2 puntos más para los Lakers. Han salido muy enchufados del descanso. Llevan 3 canastas seguidas. Todavía queda tiempo. Pero qué gran batalla hemos visto entre Empey y Shep Owens. Y se puede palpar la intensidad entre estos dos. Buscan constantemente una oportunidad para humillar al rival. Sabe cuál es su papel en el equipo y lo acepta. Es una referencia en ataque. Los Lakers mandan en el marcador. Hacia la banda izquierda. Rodríguez en el exterior. El balón le llega a Christie. Al centro. Aquí tenemos a Reeves. Desde 3 metros. Y Empey devuelve el marcador a la situación de antes de que marcara Owen. Mueven bien el balón. 8 de sus 10 últimos puntos han sido en canastas asistidas. A los entrenadores les encanta la generosidad y el trabajo en equipo. La juega Owen. ¡Vaya la bandeja! Estoy sorprendido porque el partido sea tan igualado, viendo la superioridad que están exhibiendo en los rebotes. Bueno, pero es que todos los rebotes del mundo sirven de poco si luego no los conviertes en puntos. Van ganando los Bulls. Y esto pondrá final a la Summer League de Las Vegas. 75 partidos jugados en una semana y media. Es un gran destino para fans del baloncesto. Es mucho baloncesto en poco tiempo y se puede presenciar el futuro de la NBA. Se acerca el final de la Summer League y nos da la sensación de que comienza la temporada de la NBA. Pronto se abrirán los campos de entrenamiento y llegará otra temporada. Ya se puede sentir la emoción de la nueva temporada. Posición exterior para Brown. Green. Brown progresa. Se apoya con suavidad en el tablero. Buena muñeca cerca de canasta. La juega Owens. Por encima de Rodríguez. Posición exterior para Brown. Rodríguez. Otra vez Brown. El balón le llega a Green. 6 para tirar. A la zona. Al centro. Corren al contraataque. Owens no se anda con contemplación. Los Lakers van perdiendo. Aquí tenemos a Rodríguez. A la zona. Exterior para Brown. Había acampado en la zona y le pitan 3 segundos. Último cuarto en juego. Han pasado 90 segundos. El balón le llega a Owen. Se lleva el gato al agua, Christie. Empezarán a jugar los Lakers. 4 puntos de diferencia. Rodríguez en el exterior. Diabaté. Le defiende Robinson. ¡Rodríguez! ¡En cesta! Es evidente que hoy tiene la muñeca muy fina. El balón será para los Bulls.
¡Impresionante! Pitan falta en el lanzamiento. Conceden dos tiros libres por el contacto. Fue muy perspicaz. Anuló esa bandeja con una falta y ahora tendrá que ganarse los puntos. Es mejor enviarle a la línea tiros libres que regalarle una bandeja. Shep Owens siente como en casa desde la media distancia. Está siendo una de sus mejores bazas en la Summer League. Buen trabajo por parte de Shep. Quedará mucho que hablar con esos tiros. Y dentro, pese al contacto, convirtió el tiro e irá a la línea de personal. First personal foul. First team foul. Era el enfrentamiento que el público de Las Vegas estaba deseando ver. MP y Shep frente a frente. Siempre es una gozada ver encuentros como este en Las Vegas. Un gran duelo para cerrar una gran Summer League. Está sufriendo con su tiro en este cuarto, le cuesta anotar. Están empeñados en mover el balón. ¡Qué gran trabajo en equipo! Participa todo el mundo. Has dado con la clave. La defensa no puede centrarse en un jugador. Tienen que cubrir a todo el mundo. Estamos viendo un partido muy disputado. Y estos partidos tan igualados se suelen decidir por los pequeños detalles. Terry tiene el balón. Y ahora le toca defender a Christie. Al interior. Robinson. Y Chicago sigue sin tener suerte. Partido igualado hasta el momento. No me extrañaría que se acabase decidiendo sobre la bocina. Ahora juegan los Bulls. Y después de un comienzo bastante igualado, MP acaba de poner distancia respecto a Shep. Estamos viendo también el nivel de habilidad que trae MP de la universidad. El partido se le hace fácil. Owens se está tirando fatal en esta segunda parte, así que debería intentar aportar otra cosa. ¡En cesta! La única duda era cómo iban a anotar la canasta. Y creo que tomaron la mejor decisión posible, Jorge. Estamos en el último cuarto y ya hemos dejado atrás 3 minutos y medio del mismo. Y aquí está Owens. ¿Entrará? Y da en la diana, canasta. Mobley cubierto por Williams. El balón le llega a Christie. Reeves. Con el balón. Otro error en el tiro. Terry tiene el balón. Owens. No encesta la suspensión desde más de 3 metros. Y aquí tenemos a los Lakers. Solo han permitido 8 puntos en el último cuarto. Van a ser 3 segundos. A Terry. Desde más allá de la línea. Pierden otro balón los Bulls. Creo que van a dejar pasar algo de tiempo. Probablemente hagan bien. Diabaté. ¡Sí! Un pase muy bonito, justo donde debía. Deben anotar rápidamente. Sí, no hay tiempo que perder. Terry con el balón. Cubierto por Christie. La juega Owens. La saca para Williams. 4 segundos de posesión. Pierden otro balón los Bulls. Comete falta intencionada. ¡Ah!
¡Hay falta intencionada! El primero ya está dentro. Aumentan la ventaja hasta los 6 puntos. Ha convertido ambos tiros libres. La diferencia es de 7 puntos. El balón le llega a Terry. Va por los 3. Buena actuación del equipo en la Summer League. Podemos ver cuánto han mejorado en tan solo 11 días. Se ha generado mucha expectación con este equipo, y sobre todo en torno a Embiid. Y es que había muchas dudas sobre el planteo de Embiid, pero su increíble actuación aquí en Las Vegas ha callado muchas bocas. Es un gran momento para esto. Hey, Chef. Good game, man. Whatever, bro. No, hold on. Like, for real. You got mad potential, bro. Once you get a little clear on the reads, boom. And take off. Thanks for the advice, bro, but I'm good. Listen, man, I know you're upset and you gotta go, you know, process your emotions, but I'm just looking forward to the next time we meet. That's it. You had mad fun back there, bro. Listen, just be easy, alright? Even the sun shines on a dog's behind sometimes, man.